Hello y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Valeria Andrade, para los que no me conocen, y el día de hoy les voy a dar una receta de panquecas demasiado buenísima. Las panquecas quedan gorditas, crecen, quedan esponjositas, suavecitas, así que estoy segura de que les va a encantar. Ahora, todos los ingredientes que les voy a dar son para una porción individual. Si quieren hacer para dos personas, tres personas, dupliquen o tripliquen los ingredientes que les estoy dando. Te voy a nombrar todos los ingredientes, pero si se te pasa alguno, no te preocupes porque te voy a dejar todos los detalles de la receta con medidas en una foto al final del video. Entonces, por ingredientes líquidos vamos a necesitar un huevo y un tercio de taza de leche vegetal. Yo estoy usando leche de almendra, pero tú puedes usar la que quieras. Y si tomas leche de vaca, pues usa la leche de vaca. También tengo un cuarto de taza de avena, un cuarto de taza de harina de almendras, y asegúrate de que sea súper fina para que no se te vaya a romper la panqueca, porque a veces cuando los pedacitos de harina están tan grandes no se hace una mezcla homogénea. Vamos a necesitar una cucharada y media de stevia, pero ojo, esto yo lo adapté a mí porque a mí no me gustan las cosas muy dulces, yo no soy muy dulcera. Si a ti te gustan las panquecas más dulces, entonces ponle más stevia a tu gusto. Yo de verdad que me quiero adaptar más que todo al sabor original de la panqueca sencilla, que no es ni muy dulce ni ensalada y es muy versátil porque la puedes combinar con cualquier cosa. También le puedes poner extracto de vainilla, de almendras, le puedes poner canela, todo lo que tú quieras para darle un sabor adicional. Y por último, vamos a necesitar una cucharadita de 5 ml de polvo para hornear, y este ingrediente es crucial porque es el que nos va a ayudar a darle esa consistencia esponjosita. Sencillamente tenemos que licuar todos los ingredientes y luego los ponemos en el sartén. Ahora que ya tenemos el sartén caliente, le voy a poner un poquito de aceite de oliva en spray y vamos a empezar. Miren el espesor de la mezcla. No es muy espesa, pero tampoco es muy líquida. Cuando tenga varias burbujitas así, está lista para voltear. De verdad que estoy enamorada de esta receta porque tienen esa consistencia que tienen las panquecas regulares hechas con harinas refinadas. Es súper suavecita, quedan gorditas, crecen. Entonces bueno, ese fue mi objetivo con esta receta. Vuelvo y repito, si quieres que te queden dulces, entonces agrega más stevia. Estas panquecas, así como yo las hice con una cucharada y media, no quedan dulces porque a mí no me gustan tan dulces. Luego yo le voy a poner este syrup por encima que conseguí en Amazon. Me gusta mucho porque a pesar de que es un poco costoso, tiene solo 4 ingredientes y comparado con otros maple syrups sugar free que conseguimos en el mercado, no tiene tantos ingredientes artificiales, así que este es súper recomendado. Si quieres una opción más natural, entonces usa el maple syrup regular, jarabe de maple, pero ten en cuenta que tiene azúcar, que le puedes poner canela, le puedes poner vainilla, le puedes poner extracto de almendra si le quieres dar un sabor específico, pero así como están es un sabor neutro, ni salado ni dulce. Ok, miren esta belleza, de verdad que son perfectas, o sea, el color, la consistencia, fíjense que son súper súper suavecitas. De esta mezcla, con la cantidad de ingredientes, salen 4 y una chiquitita que puse ahí abajo. Y bueno, les voy a poner el maple syrup por encima y las voy a cortar para que las vean por dentro. Les muestro de cerquita el maple que usé. Lo conseguí en Amazon, cuesta $10 y tiene 32 calorías por una cucharada. Aquí pueden ver los ingredientes: fibra soluble de maíz, sabor natural de maple, extracto de monk fruit o fruta del monje y color de caramelo.
Y bueno, ya yo piqué el primer pedazo y me encantaron. Son súper, súper suavecitas. Déjenme mostrarles lo fácil que se cortan. Miren eso. Miren por dentro cómo quedan. Como una tortita. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si así fue, por favor, suscríbete a mi canal, dale like, comenta qué otras cosas te gustaría ver por acá y nos vemos en un próximo video.